Iniciamos. Bueno, sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Tengo el gran placer y el honor de presentarles a ustedes al doctor Carlos Martel. Carlos Martel es un miembro de del Instituto de Licova y él... Y él va a hacer una presentación sobre polinizadores. Carlos, por favor. Hola, Alfredo, gracias. Gracias. Voy a empezar. Voy a mostrar un trabajo que he estado haciendo durante los últimos 5 años y la última parte justamente fue en la universidad. Y afortunadamente parte de... los resultados ya han sido publicados y bueno, espero que les interese. Mi especialidad es la química ecológica y la biología de la polinización. Y en este caso voy a hablar sobre una especie, una orquídea particular de Europa. Está distribuida en casi toda Europa. Pero quizás, bueno, no estamos todos familiarizados con la polinización. La polinización es la transferencia de estas cositas que son aquí, que es el gameto masculino del polen, desde las anteras, que es la estructura que produce el polen en las plantas con flores, hacia el estigma, que es la parte que recibe el polen en las flores. Y esa es polinización, transferencia desde anteras hasta estigma, o sea, órgano masculino a órgano femenino. Ahora, el problema, como ustedes saben, es que las plantas no caminan, no se desplazan. No es que pueden buscar a otra planta para poder transportar su polen. Entonces, lo que hacen las plantas, ya que no pueden moverse, es utilizar vectores. Y uno de esos vectores son justamente los animales. Hay vectores también que no son animales, son vectores abióticos, el viento, el agua. Pero... los más importantes son los animales, ¿sí? Y entonces cuando esto pasa es justamente que se llama, que se dice que hay polinización biótica. Los más importantes de lejos son los insectos, pero no es que los insectos o los polinizadores en general transportan el polen porque quieren, porque son buenos, porque quieren ayudar a la planta a reproducirse, no, sino que ellos en realidad cuando van para poder obtener algo de la flora. En realidad, nunca, bueno, casi nunca, hay algunos ejemplos donde sí es adrede la polinización, pero casi nunca ellos van a las flores porque quieren obtener algo, porque quieren ayudar a la planta, sino que van para obtener algo. Puede ser néctar, puede ser polen, justamente para alimentar a las larvas, pueden ser perfumes, pueden ser ceras. Hay un montón de cosas que la flor ofrece que se llaman recompensas. Ahora, pero igual, si ustedes van al campo, van a la Amazonía, van incluso a las zonas, partes de los Andes, obviamente en el desierto donde hay muchas plantas, pero en zonas donde hay muchas plantas, ustedes van a ver muchas flores abiertas. Entonces, lo que hacen las flores es competir entre ellas por los polinizadores. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, ¿cómo es que los atraen? Justamente porque las flores son como anuncios publicitarios. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar que lo que quieren la flor es atraer a los bichos justamente para transportar el polen de una flor a otra. Y entonces funcionan como estos anuncios publicitarios diciendo, ven, tengo néctar, tengo polen, visítame. Y de esa manera entonces es que atraen a los bichos. ¿Sí? No es que las flores son bonitas, grandes para atraernos a nosotros, no, sino es para atraer a los polinizadores. Ahora, las plantas... utilizan varios tipos de señales, o sea, estas
no es que utilice solo un tipo de señal. Una de ellas es, por ejemplo, el color, y pues que hay tanta variación de color. Hay algunos insectos que prefieren más el amarillo, el morado, el azul, otros animales prefieren el rojo, y por eso es que también tenemos una gran gama de colores. Y tenemos que pensar también que los bichos, que estos polinizadores, no ven necesariamente como nosotros. Por ejemplo, los insectos ven un rango de luz que nosotros no vemos, que es el UV. Entonces también por eso algunas veces que nosotros quizás vemos flores de color blanco, no necesariamente es blanco para el bicho. Una segunda característica, una segunda señal de cómo es que atraen a los polinizadores es mediante las formas. Por eso es que ustedes también nuevamente ven un montón de tipos diferentes de formas. Y cada tipo de forma va a ayudar a la planta que se pegue mejor o peor el polen. Sí, por eso es que también hay gran variedad. Si es tubular, normalmente se asocia con alguien que tiene una lengua larga o un pico largo. Si es cortito, entonces alguien lo tiene corto. Y finalmente, otra señal, hay varias más, pero estas tres son las más importantes, son los químicos, los aromas. Ustedes pueden oler una flor y muchas tienen olor, son perfumadas, nos atraen. Pero nuevamente, esto no es para nosotros, sino es para atraer al polinizador. Y es que los bichos, sobre todo los insectos, se comunican y encuentran y navegan en el espacio, sobre todo por químicos, ¿sí? Por eso es que tienen estas antenitas, vuelan por ahí, tienen muchos receptores, y estos son súper importantes para que los insectos puedan encontrar a sus parejas, pueden encontrar alimento, sus nidos y todo esto. Y por eso es que también, como si estamos, por ejemplo, en un bosque, es difícil ver flores, porque los troncos pueden estar cubriendo, las hojas están cubriendo. Lo más fácil para los insectos para poder ubicar la fuente de producción o la flor es utilizando químicos, ¿no? Que a pesar de que algo lo está bloqueando, igual los químicos van a estar ahí rondando. Y bueno, ahora que más o menos saben cómo es que es la polinización, cuáles son las señales importantes, las orquídeas, que son un grupo súper interesante porque es un grupo súper grande. Nosotros en el país tenemos más de 2.700 especies, y en general las orquídeas en el mundo se cuentan en más de 28.000. En el Perú son el grupo más diverso de plantas. En el mundo está entre el primero y el segundo, todavía está en competencia con las margaritas. Y si ustedes comparan, también no es que solamente sean muy diversas, hay muchas especies, sino que tiene muchas formas, muchos colores, muchos aromas, ¿sí? Por eso es que las orquídeas son también muy famosas para utilizarlas, usarlas ornamentalmente, ¿no? Por todas estas variedades que tienen. Ahora, pero justamente, ¿no? Si tiene muchas formas florales, muchos colores, muchos aromas, muchos tipos de perfumes, es justamente porque tiene muchas adaptaciones a los polinizadores. Y casi cualquier bicho que ustedes se imaginen puede ser un polinizador en orquídeas. Escarabajos, abejas, polillas, mariposas, moscas, unos tipos de abejas como las abejas eulosinas, que se caracterizan porque los machos acumulan aromas en las patas para luego poder atraer a las hembras. O sea, utilizan el aroma de las orquídeas como si fueran perfumes. Otras, algunas avispas, algunas moscas, también escarabajos, son atraídos hacia algunas orquídeas porque algunas orquídeas imitan a las hembras, entonces los engañan. Y bueno, llegamos a la especie que es justamente parte del centro de esta charla, que es Neotinia insulata, que es esta cosita que ven acá. Bueno, acá hay dos, en realidad, plantitas, dos inflorescencias. Esta orquídea es, en realidad, es europea, se le llama también de punta quemada, justamente porque, como pueden ver, el ápice o la parte más distal de la inflorescencia tiene un color rojizo oscuro, marrón oscuro, violeta oscuro, como si estuviera quemado. Está en gran parte de Europa, y otra característica súper interesante en esta especie es que tiene dos variedades, una variedad que florea tempranamente y otra variedad que florece un poco más tarde, ¿no? En Europa, ¿no? Diferente al país, a nosotros en el Perú,
En Europa las estaciones son marcadas, en nuestro caso no. Entonces, en primavera, en verano, es donde se da la mayor floración, la mayor producción de flores, y en invierno casi no hay flores, o bueno, casi no hay plantas. Entonces, la variedad temprana florea normalmente al inicio o mediados de primavera, y la variedad tardía, que es Estivalis, florece sobre todo al inicio de verano. Entonces tenemos dos variedades, Ustulata temprana, Acebalis tardía, y voy a estar simplemente de aquí en adelante diciendo temprana tardía. Tiene varias diferencias en realidad. Una, por ejemplo, la temprana tiene las flores más pegaditas, más compactas. En cambio, la tardía tiene las flores más separaditas, también tiene más hojas y normalmente son más grandes. Y lo interesante también en estas dos variedades, y por eso es que no son como dos especies distintas o dos subespecies, sino es que estas características de tener florear más temprano o más tarde ha evolucionado varias veces dentro de esta especie. Por eso es que algunas que ven en negrito son de la variedad temprana, y las que ven en blanquito son de la variedad tardía. Y como pueden ver, en realidad apareció varias veces en la evolución. Entonces, no podemos hablar de dos grupos completamente separados. Y si es así, entonces ha tenido que haber alguna fuerza o varias que han llevado a que de la variedad temprana, de las poblaciones que florean tempranamente, hayan aparecido, divergido la variedad que florea tarde. Pero, ¿y qué sabemos del sistema de polinización de este grupo? Bueno, el registro más antiguo que por lo menos he encontrado es justamente uno de 1933, de un inglés, Godfrey, que reporta las flores de Neotinia ostulata en Inglaterra, pero además muestra este bichito, ¿no? Que es una mosca particular, es una mosca del grupo Taquinidae, y la característica de estos taquínidos es que, bueno, aparte que tienen muchos pelitos fuertes como si fueran cerdas, también son parasitoides. Ponen sus huevos sobre otros insectos, larvas, por ejemplo, sobre todo orugas. Estos ingresan y crecen dentro de las orugas o dentro de de otras larvas, y cuando están listos, eclosionan de estos insectos. Y justamente esto fue reportado primero en 1933, que estos bichitos están transportando las polinias de esta especie en Francia. Y nuevamente en 1984 se redescubrió esto. Este ya es de unas plantas que provienen de Austria con unos bichitos que parecen ser los mismos. Y entonces esos fueron los primeros detalles, pero aparte de eso hubieron varios registros desde los 60 hasta hace unos años, reportando no solo estos bichitos transportando las polinias, sino también, por ejemplo, algunos decían que podían ser mariposas, otros tipos de abejas, también mosca, otros tipos de moscas, avispas, incluso escarabajos, que podrían estar funcionando como polinizadores, o sea, transportando la polinia, que es el paquete de polen en orquídeas, de una flor a otra. Otra cosa interesante en esta especie es que no tiene néctar, ¿no? Ustedes normalmente muchas flores producen néctar para recompensar al polinizador. En caso de esta Neotinia ostulata, ellos no producen néctar. Tiene un tubo que imita como si tuviera néctar, pero no lo tiene. Y entonces, eso era todos los detalles que se tenían hasta hace unos años. Y entonces, por eso el primer objetivo del estudio fue identificar realmente cuáles son los polinizadores. Si realmente las mariposas juegan un rol, también las abejas. Las moscas realmente juegan un rol, o estas observaciones que hubo inicialmente fueron anecdóticas y no tan representativas, o incluso cualquier otro grupo. Entonces, justamente luego de hacer muestreos en poblaciones de República Checa, algunas de Alemania, otras de Austria, incluso en Suecia, lo que vimos es que sí atraen un montón de bichos, atraen, por ejemplo, abejas. Estos abejorros que son del grupo Bombus atraen también abejas muy chiquititas, las de otras familias, la Ciolosum, por ejemplo.
También otras antofrides, otros tipos de abejas, incluso algunos escarabajos, también moscas, tanto taquínidos como otros no taquínidos, empinos también, y bombílidos, estas moscas con lengua larga. Pero de lejos, el más frecuente que vimos removiendo los polinarios, y no solo removiendo los polinarios, sino que directamente se posaba sobre la parte superior, o sea, el ápice de la inflorescencia, fueron estos bichitos, moscas del género taquina, que justamente se parecen a los que están reportados, en realidad son del mismo género, y todo el resto de estos bichitos, en realidad ellos iban directamente a las partes blancas, ¿sí? Ah, perdón, no les expliqué, estas cositas que ven aquí en color blanco son el labelo, que es como un pétalo modificado en las orquídeas, y esta partecita de acá es lo que les decía, que es la parte del ápice quemado, ¿no? Que no está quemado, no parece que está quemado. Entonces todos los bichos, o casi todos, iban directamente hacia la parte blanca, pero solo esta taquina iba directamente a la parte marrón, como ustedes pueden ver acá. Y luego iba hacia abajo, y iba de cabeza hacia abajo, y probaba las flores, y ahí se le pegaba el polinario. Entonces, eso en general vimos en los dos, que había muchos bichos, pero cuando comparamos la temprana con la tardía, lo que vimos que es que en general la temprana sobre todo estaba visitada por abejas y en menor medida por moscas, y en cambio la tardía está mucho menor representada por abejas y mucho más representado por moscas. Estos taquínidos, ¿sí? Y si bien hubo visitas por coleópteros, o sea, por escarabajos y también por mariposas, estos eran bastante pequeños. Cuando hicimos una comparación entre estas dos proporciones, encontramos obviamente que había diferencias grandes en el espectro de polinizadores entre estas dos miotinias, ¿no? La variedad temprana y la tardía. Entonces, lo que podemos concluir ahí inicialmente es que muchos bichos van, las visitan, pero no todos las polinizan, y la temprana es predominantemente visitada por abejas y la tardía predominantemente visitada por moscas. Ahora, pero ¿hay diferencias aparte de los espectros de polinizadores, ¿no? Entonces empezamos a jugar y analizar los caracteres florales, estas señales florales, y primero analizamos la morfología, ver si es que las partes de las flores, los tamaños, eran diferentes entre las diferentes variedades. Entonces, se compararon dos poblaciones de la variedad temprana, de Ursulata, y dos de la variedad tardía. Y lo que encontramos es justamente que en cuestión de los tamaños de las flores, las proporciones, también hay diferencias, ¿no? Las flores de la variedad temprana son un poquito más grandes en general en proporción, y estas son un poquito más chiquitas, que en parte coincide que nuestras abejas son más grandes que nuestras mosquitas, ¿sí? Entonces, ambas variedades son morfológicamente distintas. Pero ¿y qué tal el color? ¿Hay también diferencias en color? Medimos con un equipo de reflectancia el color del ápice, el color del el labelo modificado, que se llama labelo, y además unas cositas que están acá, que estas cositas que están de color rojo oscuro son los sépalos de los botones florales, o sea, flores que todavía no abren. Y cuando abren, en realidad siguen siendo sépalos, solo que cambian de tonalidad, son mucho más claros, ¿no? Ya no son tan oscuros, sino son violetas claros. Entonces, para diferenciar estas partes, esa parte le colocamos capa o punto. Y luego de medir los colores, lo que hicimos fue comparar, utilizando los sistemas visuales de abejas y de moscas, cómo es que estos insectos ven estas partes y cómo es que perciben el color, ¿no? Como les dije, sí, los insectos ven diferente a nosotros. Y cuando hicimos los modelos, justamente esa parte del labelo, esa parte blanquita, está por aquí, esta violeta clara está por aquí en el centro, y la parte del ápice, ese oscuro, está por aquí. Entonces ustedes pueden ver que está muy separado, y justamente es que eso quiere indica que hay bastante contraste entre estas dos partes. Entonces el bicho puede discriminarlo sin problema, en este caso la abeja. Cuando hicimos para la mosca,
nos salió algo similar, ¿no? Por aquí está la parte apical y por aquí está la parte del labelo blanco, ¿no? Igual, nuevamente, están separados, entonces los bichos, independientemente si son abejas o son moscas, pueden discriminar entre los colores, ¿sí? Entonces, estos colores también son una señal y les permite discriminar, ir encima, en realidad, esta parte blanca y esta parte roja oscura, o no tan atractiva, es bastante contrastante y facilitaría la detección por estos dos bichos, ¿no? Que son los mayores polinizadores. Aparte de esto, cuando hicimos comparaciones entre las poblaciones, también encontramos que había diferencias entre las poblaciones y las variedades, ¿no? Diferencias sutiles, pero igual el contraste también estaba en todas. Y finalmente, los análisis que por lo menos para nosotros eran más interesantes en ese momento, ver la composición química de las flores y saber si es que los compuestos químicos en las flores eran muy diferentes o no, ¿sí? Lo que hicimos fue embolsar inflorescencias de estas neotinias, succionamos los volátiles que estaban ahí y aparte de eso también colectamos extractos, o sea, para obtener compuestos poco volátiles o no volátiles. ¿Por qué hicimos esto? Porque había un estudio ya de hace ahora 14 años que reportaba unos compuestos bien raros en esta especie. Entonces, por eso también se colectó. Luego se analizaron por cromatografía de gases y lo que obtuvimos fue esto, ¿no? Primero, solo comparando volátiles, vimos que en realidad no había diferencias independientemente de la población o de la variedad. No encontramos diferencias en la composición de volátiles y es que en realidad era todos muy variables, tenían muchos compuestos y todos estaban en diferentes proporciones. Entonces, por lo menos en cuestión de volátiles, no había mucha, no había diferencia en realidad, pero cuando hicimos lo mismo, la comparación para compuestos no volátiles, ahí sí encontramos diferencias, ¿no? Estas que están por aquí representan a la variedad temprana y por aquí a la variedad tardía. Y justamente también más o menos coincidente con lo que estábamos esperando, que en la variedad tardía, a pesar que era muy diferente a la variedad temprana, tampoco no estaban tan cercanas, ¿no? Y entonces, para nosotros fue algo súper interesante, ¿no? En los volátiles no hay diferencia, pero sí en compuestos poco volátiles o no volátiles. Entonces, son químicamente distintos estos dos, pero en cuestiones de no volátiles. Ahora, ya habíamos descifrado más o menos las señales que había. La siguiente pregunta era saber, ¿le beneficia a la planta haber cambiado de florear al inicio de primavera hacia verano? O sea, que sea más polinizada por mosca que por abeja. Entonces lo que hicimos fue contar el número de flores y comparar. Y vimos que en general la variedad tardía producía más flores. También la variedad tardía producía más frutos y ligeramente, aunque no significativamente estadístico, también las flores tardías, la variedad tardía tenía una mejor proporción de éxito en la producción de frutos. Y entonces las polinizadas por moscas, las que florean más tarde, son más exitosas que las que son polinizadas por abejas, ¿no? Entonces ya estábamos entendiendo por qué varias veces ocurrió este cambio. Pueden haber otros factores obviamente también, pero por lo menos uno de ellos parecería indicar que son justamente porque las plantas que florean más tarde son más exitosas reproductivamente. Sí, entonces tenemos estos dos bichitos, ya sabíamos que las tardías producen un poco más de frutos, pero entonces nos preguntamos si esto se debe a que los bichos, o sea que la mosca, que la abeja tienen diferencias en eficiencia, ¿no? Que uno de los dos es más eficiente polinizando que la otra. Entonces, para eso hicimos un experimento. Se colectaron inflorescencias, se colocaron en estas Drosophila pots y se fue colectando también tanto abejas como moscas y se fueron introduciendo uno a uno. Y se veía si luego de 3 intentos, o sea, de que cada insecto probara alguna de las flores, removía o no el polinario. ¿Qué encontramos? Que en general, al primer intento,
el 80% de las moscas removió el polinario. En cambio, en abejas, solo alrededor del 12% removió polinario a la primer intento, ¿no? Pero como normalmente lo que hace un bicho es probar varias veces, entonces continuamos con esto y lo hicimos hasta 3 veces. Y al tercer intento, ustedes pueden ver que más o menos llega a un 28% el éxito de remoción de polinario por abejas. En cambio, al segundo intento ya todas las moscas habían removido por lo menos un polinario. Entonces sí, las moscas son mucho más eficientes que las abejas. Entonces ya habíamos entendido que okay, sí, las tardías producen más frutos, y esto al menos parcialmente se ve explicado porque las moscas son mucho más eficientes que las abejas. ¿Y por qué es que las moscas son atraídas? Bueno, teníamos varias ideas y una es justamente esto, que esta característica de tener este ápice de color marrón oscuro es algo bastante raro en orquídeas de Europa. Solo está en 2 casos, y entonces justamente una de las ideas era que quizás esa era una señal para atraer a las moscas taquínido. Y esto se vio reforzado justamente porque durante el tiempo de estudio vimos que estos bichos visitaban flores de color violeta oscuro o morada. Entonces, para probar realmente si esta parte marrón oscura, roja oscura del ápice de la inflorescencia tenía una importancia en la atracción, hicimos un experimento. Se colectaron inflorescencias y se ofrecieron en zonas donde se veía que habían estos bichos. Se ofrecieron por 10 minutos. Luego a una de estas se les cortaba la parte justamente que queríamos testear, el ápice, y nuevamente se ofrecían ambas para ver y se comparaban los números, ¿no? Si es que luego de haber sido cortadas atraían más o menos. Finalmente, para ver si es que había otro efecto, justamente porque cuando uno hace un corte a una planta, las plantas lo que hacen es liberar ciertos compuestos químicos para poder defenderse, a repeler a los herbívoros, algún insecto. Entonces, para controlar eso, luego volvimos a reunir el ápice con la parte cortada con ayuda de un alfiler y probamos nuevamente y comparamos los números de bichos, en este caso taquinios, que visitaban. Eso lo hicimos con ambas variedades, con la temprana y la tardía. En la temprana, bueno, lamentablemente ahí solo pudimos realizar las 2 primeras fases. Cuando las 2 están intactas y luego cuando una está intacta y la otra no está intacta, y lo que ustedes pueden ver es eso, ¿no? Cuando están las 2 intactas, las 2 en general tienen la misma atracción, pero cuando a una se le corta, esa atrae mucho menos bichos que la que no está cortada, ¿sí? El problema aquí es justamente que no podemos controlar el efecto de alguna potencial emisión de compuestos químicos de defensa. Entonces, por suerte, para la segunda variedad sí pudimos hacer todos los experimentos, todas las fases, y nuevamente se repite lo mismo. Cuando están las 2 inflorescencias juntas y están intactas, atraen más o menos lo mismo. Se cortó una, esa atrae mucho menos que la no cortada, y nuevamente cuando se volvió a juntar, esa juntada volvió a traer muchos más insectos, aunque un poquito menos que la que está completamente intacta. Y con eso entonces podemos demostrar que realmente esta parte roja, esta parte oscura del lápiz de la inflorescencia tiene el rol para atraer a las moscas y es una señal atractiva para ellas. Pero como vemos por aquí, ha habido un pequeño cambio, entonces también debe haber señales químicas envueltas en la atracción. Como ya habíamos visto, en realidad los volátiles parecen no tener mucha influencia, porque vimos que entre las variedades al menos no había diferenciación, pero los compuestos cuticulares quizás tienen algún rol más allá de solo atraer a todos los bichos, ¿no? Quizás de separar mejor entre moscas y abejas. Entonces, lo que hicimos fue ahora analizar solo los compuestos no volátiles y enfocarnos en estos 2 compuestos. Son 2 alquenos, el 11-tricoseno y el 11-pentacoseno,
que si pueden ver, en realidad son más o menos simples moléculas y solo tienen un doble enlace cada uno. Pero a pesar de que son más o menos simples, estos compuestos son súper raros en flores, increíblemente raros. Incluso en insectos también son raros. Entonces, eso nos dio un indicio que quizás tienen alguna función en atraer a estos tipos de moscas taquínidos que no les mencioné. En general, estos tipos de moscas son también muy, muy raros como polinizadores especialistas. Entonces seguimos con esto y lo que hicimos en este caso ya fue incrementar el número de especies, ya no solo las dos variedades de Neotinia insulata, sino las otras especies de Neotinia, o sea, especies del mismo género, Neotinia láctea, Neotinia maculata, Neotinia tridentata, no, esta es tridentata, esta es maculata y esta, si no me equivoco, es con mutata. Y analizamos todas estas especies y comparamos sus perfiles químicos. Sí, ustedes lo que ven por aquí son los extractos, como es que se plotean cuando analizamos y comparamos la composición de los extractos de Neotinia insulata y por aquí las otras especies de Neotinia. Algo que tengo que mencionarles es que tridentata es polinizada por abejas. La maculata, que está por aquí, se autopoliniza. Y láctea es polinizada por abejas y también por algunas hormigas. Sí, entonces se puede ver claramente que hay dos grupos bien marcados, bien distintos, ¿no? Entonces el patrón cuticular en las orquídeas polinizadas por taquínidos, que serían estas, son muy distintas a todas las otras. Ahora, pero no todos los compuestos pueden ser olidos por todos los bichos, ¿no? Las antenas, igual que nosotros, que nuestros sistemas sensoriales, tienen solo algunos receptores. Entonces, como aquí había muchos compuestos químicos, solo nos interesaba saber que los compuestos que puede utilizar las moscas sirven para diferenciar estas especies. Entonces, lo que se hizo fue cortar la antenita de moscas, se colocó en un electroantenograma, que lo que permite es ver si es que las antenitas tienen receptores para ciertos tipos de compuestos, y se colocaron muestras por acá faltaba una máquina, un cromatógrafo, y bueno, lo que pasa es que se iban liberando químicos uno por uno, y lo que tenemos es esto, ¿no? Algunos de los químicos que están por aquí, y la señal de la antena. Cuando hay un pico hacia abajo es que el bicho lo puede oler. Y lo que pueden ver es justamente, ¿no? Huele el docosano, el tricosano y bueno, varios compuestos más. Y sobre todo los que nos interesaban son estos, ¿no? El 11-tricoseno y el 11-pentacoseno. Aparte huelen otros más, todos los que están con estrellita. Entonces solo seleccionamos esos que sabíamos o sabemos que las moscas taquínidos los pueden oler. Y nuevamente hicimos el mismo análisis, ¿no? Solo con esos hicimos la comparación en todas las especies y nos salió exactamente lo mismo, ¿no? Que el aroma de las orquídeas de Neotinia insulata es muy diferente a todas las otras neotinias. Sí, entonces solo comparando esos compuestos que realmente el bicho puede oler también son diferentes. Entonces la Neotinia nunca se va a confundir el aroma de estas con las otras, porque el patrón es muy diferente. Sí, entonces ya sabemos que el patrón y el aroma que tiene en general Neotinia insulata es muy diferente a todas las otras Neotinias, y entonces nos interesó finalmente saber si es que estos patrones de aromas evolucionó solo una vez en el grupo de Neotinias, el grupo de orquídeas donde está Neotinia, que se llama Orchidinae, que es un grupo casi exclusivamente europeo. Entonces lo que hicimos fue reconstruir la filogenia de todo este grupo. Tomamos una o dos especies, en algunos casos Xenophryes y Orchis, que son más diversos, tomamos más especies, pero en general algunas especies de cada género, están todos los géneros representados de Orchidinae, y reconstruimos cómo es que fue la evolución de este grupo. Y después de eso lo que hicimos fue plotear la composición, o sea, qué tan abundante eran estos compuestos que nos interesaba en cada una de las especies. Y si ustedes pueden ver
cuando la especie no produce ninguno de estos dos compuestos, o sea, cero, entonces está en rojo, y a medida que produce más, está en azul, y justamente el único donde produce mucho es metilinsulata. Y por otro lado, también quisimos ver si es que las diferentes concentraciones de producción de estos dos químicos tenía relación con algún sistema de polinización en particular. Entonces lo que se hizo fue también reconstruir cómo es que fue la evolución de los tipos de polinizadores en el mismo grupo. Y como pueden ver por aquí, en verdecito están las avispas, en rojo son las abejas, que es el grupo dominante polinizador en Orquidine. En plomo están las polillas, en rojo están las moscas, pero no incluyendo a las moscas taquíneas, taquíneas son estos en particular. En negro son las que se autopolinizan. Y algunos por acá, por ejemplo, las naranjas, que son polinizadas por hormigas. ¿Sí? Entonces hicimos la reconstrucción y nuevamente solo vimos que en esta, que la única que se produce muy alta concentración de estos dos compuestos, solo en eso, en ese evolucionó la polinización por taquíneos. Entonces eso ya nos indujo a pensar que estas señales, que son muy raras en todo el resto de las orquídeas a las que está emparentada, se debe justamente a que está, que es para atraer a estos bichos, y fue clave para la evolución de este sistema de polinización, ¿sí? O sea, pasaron de abejas en general a un sistema de polinización por taquíneos. Y finalmente, para hacerlo más claro, ya que de algunos grupos, como ustedes pueden ver por aquí, Ophrys, que es un grupo que es polinizado sobre todo por engaño sexual, o sea, imitan a las hembras de las abejas que los polinizan, abejas o avispas o escarabajos también. Entonces hicimos también la comparación por cada uno de los compuestos, de estos dos compuestos, y lo que vemos es que este 11-tricoseno, en alta concentración solo está en Neotinia, ¿sí? Y incluso en Ophrys, que tiene un sistema por engaño sexual, no, casi no hay producción de esto, en realidad es mínimo, sí que hay. Y en cambio, el otro compuesto, que son 70 cosenes, así lo producen acá. Entonces también tenemos otra señal que nos induce que justamente esta combinación de estos dos compuestos y sobre todo el 11-tricoseno fue súper clave en la evolución de polinización por taquíneos en Neotinius tulata, ¿sí? Y entonces simplemente, bueno, para terminar, las moscas taquíneos son mejores polinizadores que las abejas para esta especie, en este caso orquídeas. Entonces, por si acaso, sí hay que salvar las abejas, pero también otros bichos. El ápice oscuro de las inflorescencias es una señal atractiva, especialmente evolucionada para atraer a estos bichos. Y la producción combinada de estos dos alquenos, el 11-tricoseno y el 11-petacoseno, también está vinculada a la evolución de polinización por estos bichitos. Los resultados ya han sido publicados el año pasado. Tenemos alguna información más que esperemos salga pronto también. Y más bien muchas gracias por atender, y si tienes alguna pregunta estoy encantado, y bueno, sí, gracias a todos. Chao. Muchas gracias, Carlos. Si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat o alzar su mano y abrir el micrófono. Excelente, el chat. Alfredo, creo que no hay nadie. Perfecto. Yo tengo una pregunta. O sea, sí, yo tengo una sincera pregunta. Dime. Siempre, a ver. ¿Eso es una demostración de que la evolución en las especies no es un evento individual, sino puede ser colectivo? O sea, tú evolucionas de acuerdo a tu partner. En este caso, estas orquídeas han evolucionado porque encontraron que las moscas eran las mejores polinizando, y las moscas mejoraron su sistema, o sea, se perfeccionaron en polinizar esta especie, y así sustentaban su comida. ¿O no? No, en realidad en la mayoría de los casos de polinización, contrario a lo que normalmente están en los antiguos, en los libros antiguos, no hay coevolución. Ajá. O sea, eso que mencionas justamente es coevolución, que los dos grupos van adaptándose entre sí, o sea, evolucionando conjuntamente. En este caso no es así, y también sería contraproducente para la mosca, porque en este caso esta especie no produce néctar.
en realidad van, tanto las abejas, moscas, todos los que van ahí, van por néctar, pero no produce néctar. Entonces van, gastan energía en visitar a la flor, son engañadas y bueno, luego, porque igual los insectos no son tontos, luego de algunas visitas aprenden y no vuelven a visitar. Por eso en general el éxito reproductivo en esta especie es relativamente bajo, es alrededor del 8%, 12%, en algunos casos es 4%, es bien bajito, ¿no? El 4% a 12% de las flores que sean polinizadas, de todas las que se producen, es bien bajo. Pero la ventaja de este sistema es que si un bicho va, lo visita y remueve el polinario y se da cuenta que no hay alimento, lo que va a hacer es normalmente irse volando. No va a seguir probando más flores de la misma inflorescencia. Uh-huh. Y mientras todavía siga engañado, que va a ser por algunas visitas más, lo que va a hacer es realmente transportar la polinia de una planta a otra. En el caso de las que tienen néctar, lo que va a pasar es que el mismo bicho visita todas las flores, porque hay néctar, entonces se alimenta de todas y puede autopolinizar. Y al final la autopolinización en realidad no es buena o no es tan, no es tan buena, porque lo que pasa es que no hay recombinación genética, que es justamente la ventaja del sexo. Entonces es una forma también de la planta de evitar que haya alta autofecundación o autopolinización, el tener este tipo de sistema, ¿no? Entonces todo es como un trade-off, todo es un balanceo, ¿no? No tiene néctar, se van rápido, tiene pocos frutos, pero la mayoría de estos frutos son muy buenos porque son producto de combinar el polen de diferentes plantas. Entonces tu comentario va a que no es coevolución simplemente porque la mosca no tiene un beneficio. No, estoy explicando por qué no le beneficiaría a la planta, pero no es coevolución porque en este caso, para hacer coevolución, también la mosca tendría que haber cambiado en el tiempo, pero no, lo que hemos visto es que la mosca en realidad sigue siendo la misma y en realidad a la planta lo que le beneficia es que no cambie, porque si cambiaría ya no la engañaría. Entonces, en este caso es solo adaptación de un solo lado. A ver, un segundo, pero tu árbol filogenético era de los insectos. No, era de las moscas, de las flores. ¿Y si hubieras hecho un árbol filogenético de los insectos? No sabemos, porque es un grupo poco estudiado, pero los datos que tenemos es que al menos están imitando a tres diferentes grupos de moscas. Y justamente es una de las estrategias, engañar a varios tipos de polinizadores es una estrategia por si es que alguno logra aprender. Entonces, si fuera ecoevolución, sobre todo es más o menos de uno a uno. Pero no, acá vemos que es una sola orquídea con varios bichos incluso dentro de las moscas. Técnicamente, coevolución significaría entre dos especies, no uno a uno. Claro, pero por eso no está dándose acá. Pero siguen siendo moscas, y, o sea, el hecho de que las tres... Las moscas puedes encontrar, pueden ser atraídas por la planta, no encuentran alimento, pero pueden ser puntos de encuentro para otras cosas. Ah, claro, pero igual eso no implica que sea coevolución. De ahí discutimos esa parte. Capaz, ¿alguien además quiere hacer una pregunta? No, creo que no hay nadie. Entonces, Fanny, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, no sé quién, nosotros recordamos. A ver, debería estar... ¿Enrique? Enrique, exactamente. Pero bueno, si no es así, simplemente yo lo corto. Nosotros estamos, listo. Sí, bueno, nos vemos, muchas gracias. Cuídense, hasta luego.